Y qué tal, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues yo estoy bien feliz de estar aquí frente a ustedes. Después de unos cuantos mesecillos, bueno, no mesecillos, sino desde el video anterior. Espero que estén bien, yo estoy de maravilla. ¡Ah! Con un chingo de energía últimamente. Tal vez es porque he tomado muchísimo café estas últimas semanas, por tanto trabajo que he tenido constantemente y pues no he parado. En esta ocasión lo que quiero hacer es una pequeña sesión a los productos de Glucid, de la marca con la que he trabajado últimamente. Voy a tenerles que hacer, ya tengo ahorita lo que es los productos. Voy a empezar a montar mi estudio de fotografía para productos. Es algo muy casero, ya que todas las herramientas me quedaron en el estudio de fotografía. Tuve que improvisar algunas cosillas. Creo que va a salir bien. Vamos allá y vayan siguiéndome en esta pequeña aventura. Pues bueno, ahorita estamos en lo que es mi habitación. Como pueden ver, tenemos mucha luz natural de este lado, mucha luz natural de este otro lado. Ya vieron, ya tenemos luz receptora de frente, de espaldas. Esto con el fin de que puedan ustedes también, si quieren utilizar y tienen accesos de luz muy buenas, pueden aprovecharlas. Si no, vamos a conseguir unas pequeñas herramientas que nos van a ser útiles para hacer este pequeño estudio de fotografía. Pues bueno, algo express. Esto con el fin de que también ustedes aprendan, podamos ir aprendiendo todos juntos, y si de algo les sirve, pues qué mejor, ¿no? Espero que en serio les vaya a servir este pequeño introducción, a que ustedes también puedan preparar su propio estudio de fotografía, dependiendo de lo que vayan a realizar. Pueden estar viendo el lugar donde yo me pueda acomodar. Bueno, tenemos recepción de luz positiva, tenemos muy buena recepción. Me están viendo que tengo luz de este lado, luz allá atrás. Ya vamos a también utilizar accesorios de relleno para que podamos hacer uso de cada uno de los productos, y ya lo único que tengamos que hacer en la computadora sea un poquito de sombras, un poquito de luz y quizá ajustar el color. Vamos a lo que vimos. Pues bueno, en este caso, para todo lo que vamos a necesitar en esta sesión es lo siguiente. Vamos a necesitar lo que es tela blanca. Esto con el fin de utilizarlo como fondo para cada uno de todos los productos, a excepción de los que son blancos, como este. ¿Vale? Para ese ya les diré con tiempo qué es lo que vamos a utilizar. Para sujetar bien lo que es la tela, que por cierto está un poquito arrugada, la voy a tener que planchar. Vamos a utilizar una tabla. La voy a hacer que encaje en este pequeño cuadrado de madera para que esté sólido y no se mueva tanto lo que es la tela. Bueno, en este caso los productos. Tenemos lo que son los productos en esta pequeña bolsa. El tripié. El tripié ahorita lo estoy utilizando, pero esta es la bolsita del tripié. Solo es para que quede dentro del cuadro visual. Un flash, su esclavo, para poderlo poner en lo que es el tripié y poder manejar un poquito más la luz, direccionarla un poquito mejor. Por eso vamos a utilizar este pequeño flash con su esclavo. Ahí, se me olvidó su zapatito. No puede faltar lo que es una cámara. La cámara la vamos a equilibrar con lo que es la luz que tenemos ahorita. Como ya expliqué, ya tenemos dos entradas de luz natural. La de allá, la que viene en esa dirección, y la que viene en esta dirección, ¿vale? En este caso, cuando vaya a hacer la montura de todo el set como tal del estudio, vamos a ver cómo manejamos la luz del flash. Vamos a usar cámara, batería. No, caso de que se me acabe la otra, ya dejo cargando la batería extra. Posiblemente vamos a usar el pisapapeles. Este es muy bueno, ya que lo podemos usar como gran angular con el 18 milímetros, o acercarnos un poquito más, ¿vale? Ya será dependiendo de qué tanta distancia tengo con los objetos. En este caso, como va a ser en el piso, que voy a acomodar la madera, pues no va a haber tanto problema. Pero esto es muy importante que lo tengan en consideración. Un segundo lente, en este caso el que viene con el kit fotográfico. No se olviden de las pilas para el flash. Tengo dos memorias, una es de clase 10 y la otra es de clase 4. Siempre se recomienda que cuando vayan a hacer fotografías o video para trabajos o cosillas así, se recomiendan estos que son de clase 10, porque almacena muchísimo mejor la información y hace que los videos, en este caso de las cámaras, tenga una mejor recepción de la información de todos tus archivos visuales y audiovisuales. Esta te corre mucho mejor. Ya puedes utilizar esta, solo que algunas cámaras, es importante que lo tomes en consideración, que algunas cámaras para video estas no son recomendadas, pero pues se recomienda muchísimo esa, así que vamos a utilizar esta. Ahí se queda y esta la guardamos por el momento. Vamos a utilizar hasta eso fondo negro, porque hay algunas lencerías que son de color blanco y se van a perder. Obviamente, como van a estar literalmente recargadas sobre la tela blanca, se va a perder. Para ello vamos a utilizar un fondo de mi rebotador que tengo, que es el negro, y pues vamos a sacarle provecho a esta tela, ¿va? Para hacer ese pequeño
pequeño contraste y pues utilizar la tela blanca. Vamos a usar un pequeño pequeña lámpara. Como pueden ver, pues ya. Este va a ser todo el pequeño estudio fotográfico que tenemos que utilizar para hacer la fotografía de producto de allá, ¿vale? Así que sin más cosas que agregar, vamos a comenzar. Quizá algunos se preguntan por qué no lo hago directamente aquí en primera, porque se transparenta lo que es la tela, la blanca. Sí puedo hacer varios dobleces para la tela blanca y que ya no se llegue a transparentar, ya no se vea lo que es la guitarra. Uno de los temas importantes aquí es que, por ejemplo, si me pongo acá, tenemos sombra de este lado, hasta acá, ¿la vieron? Puedo hacerla desde este lado, así como sea, pero hasta cierto punto llega a notarse cierta sombra en lo que es en los lados, y eso es justamente lo que queremos evitar para poder hacer más rápido lo que es el revelado, más rápido lo que es el retoque, y no estar teniendo que borrar lo que es las sombras innecesarias y todo eso. Por eso voy a planchar todo, toda la tela, y la voy a acomodar acá en el suelo para que podamos manejar un poquito mejor la luz, ¿vale? Continuamos con esto. Pues bueno, como pueden ver, ya quedó planchadito, ya quedó sin arrugas, y pues bueno, ahorita me voy a basar en lo que es la lencería, la voy a empezar a planchar. Por cierto, también un tripié, por cualquier cosita. Como ya está en su tablita, ya no va a afectar en tanto. Ya quedó planchadito, ya está bien, no le ven alguna arruguita. Y si se la ven, avísenme, porque yo ya no veo nada. Bueno, entonces vamos allá con la ropa interior. En este caso tenemos sombra de este lado y sombra de este lado. La luz está llegando de lado izquierdo. Vamos a poner luz de este lado. Vamos a utilizar lo que es el flash. Aquí, lo vamos a colocar acá. Y vamos a, bueno, obviamente voy a ajustar un poquito más este pie. Y vamos a hacer la prueba para ver qué tal sale. Así que, nada, vamos a ello. Ya tenemos colocado el flash dentro del tripié, la cabeza así del flash, como pueden ver. Eso es lo chido, de que lo podemos ajustar como nosotros queramos. Asegúrense de tener las pilas llenas totalmente, como pueden ver, ahí está. Y de ese lado tenemos toda la utilería que tenemos que utilizar. Voy a hacer las pruebas con la luz, a ver qué tal sale, a ver qué tal nos va. Si no, pues voy a tener que caer en la necesidad de usar esa lámpara. Veamos qué tal con la iluminación. Tengo la velocidad 1/125. Creo que en este caso vamos a subirlo un poquito más, a 200, 170. Vamos a hacer un poquito más de apertura de diafragma. Vamos a bajarlo tantito. Y tengo el ISO a 160. En este caso, pues yo creo que a 125. 125 estará bien. Voy a hacer la prueba sobre estos parámetros y veamos qué tal. Tomen en consideración que si van a utilizar flash, no se les va a escapar aquí usar la compensación del flash y de la exposición. Ahí está todo, ¿va? Voy a usar ahorita estos parámetros a ver qué tal nos funciona, ¿vale? En definitiva, nos hace falta iluminación y un poquito más de alejar el encuadre aquí. Yo creo que me voy a basar en utilizar por el momento este lente. Voy a acomodar un poquito mejor las mallas. Y pues seguidamente de eso voy a utilizar lo que es el flash. En este caso, como ven, el tripié está colocado de esa manera. Pues obviamente se tiene que estar haciendo juego y toda la onda. Yo como no tengo sombrilla para difuminar la luz, lo que estoy haciendo es direccionar la luz hacia el techo y que el del techo baje, para que la luz obviamente rebote hasta cierto punto, porque tenemos techo blanco. Y de esa manera podemos suavizar un poquito la luz. Lo podría usar lo que es el difuminador, pero para colocarlo necesitaría una segunda persona y pues no la tengo ahorita. Voy a estar haciendo la fotografía desde este lado. Tengo el tripié, tengo ya el set montado. Voy a estar ajustando todos y cada uno de los accesorios aquí para que queden, ¿vale? Ahora, hasta este punto, puedo decir que ya estamos listos para hacer la fotografía de producto. Para que vean un poquito más de cómo se vieron las fotos con las pruebas, vean que pues bueno, la última es la 14, la número 14. Y pueden ver la fotografía como ya se ve, ¿sale? Entonces, sin más cosas que agregar hasta este momento, pues no vamos a necesitar lo que es la luz de relleno, porque todavía tenemos luz de este lado, un poquito de luz allá y la luz de arriba. E inclusive pues tenemos el flash. Y pues por lo que se ve, sí ilumina bien, todo está bien, cuidado, hasta ahorita. Y pues así, vamos a trabajar, ¿va?
Hasta ahorita. Ahorita estoy haciendo la fotografía del producto y hasta que termine todo esto, pues estamos en esta. El flash está colocado de esta manera, tengo luz apuntando hacia acá, tengo el balance de blancos en los fríos para que no se vea el amarillo y se pueda ir controlando mucho mejor para que ustedes también lo contemplen. Acuérdense que si son luces cálidas, utilicen el balance de blancos en frío. Si son luces frías, obviamente viceversa, ¿va? Para que lo tomen en consideración y pues ya, se vaya a acoplar lo más el color del vestuario. Vamos. De este lado, ahí está. Aquí tenemos todo y pues lo estamos controlando en manual. Y así está. ¿Vale, vale? Sin más cosas que agregar, vamos a seguir trabajando. Tenemos esto, estaba mal puesto. Tenemos este diseño aquí. Tenemos broches acá y tenemos broches acá. Y este arito en medio. Lo que se tiene que hacer aquí, pues es obviamente ajustarlo para que queden derechos y sea muchísimo más estético, ¿vale? Tengan en consideración cada uno de esos detalles para que sea mucho mejor, ¿va? Mientras yo lo voy a hacer y aguanto un tantito. Pues ya quedó. Ya tenemos los dos, ya las tenemos listas. Y estas también en medio. Como tiene que ser, y lo tenemos listo para colocarlo. Ya podemos hacer la fotografía de esto. Se nos está haciendo una sombra muy marcada aquí, por eso tenemos el flash así arriba y nos ayuda a que esta sombra se elimine. Ahorita van a ver, ¿va? Mucho trabajo por hacer, muchachos. Ok, ahí está. Logramos quitar lo que son las sombras de aquí y de acá abajo. ¿Se vieron? Y quedó. Y pues bueno, así se va haciendo en cada uno de todos los vestuarios. Ya voy a regresar hasta que ya estén los últimos vestuarios para que ya se vaya concentrando todo esto, ¿vale? Y no se haga tan largo lo que es el video. Espero que lo estén disfrutando.